Buena teleconferencia. Buenos días, un muy buen comienzo de día para todos. Estamos en esta ocasión reunidos con el doctor Jordi Mancebo. Es un privilegio poder compartir con él. Es una de las personas que ha aportado en el terreno de la investigación de la ventilación mecánica y del manejo de los pacientes de manera muy, muy importante, uno de los referentes a nivel mundial. Él nos ha honrado con dar la conferencia inaugural de nuestro congreso de este año. Es un amigo de Chile de años que ha compartido, tiene muchos amigos acá, y nos ha hablado de algunas formas de apoyo al paciente en COVID-19, incluyendo ventilación invasiva y naricera de alto flujo, que se ha usado mucho en nuestro país. Le doy la palabra primero a Jordi para saludar y de ahí vamos con algunas preguntas. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Ya sabes que es un placer enorme poder estar con todos vosotros y obviamente me siento honrado en lo más íntimo de mi corazón por vuestra invitación. Y como os decía cuando grabé la charla, solo deseo que esta epidemia pase pronto y que retomemos nuestros hábitos de toda la vida y nos podamos ver y dar un abrazo lo antes posible. Y mientras eso no sucede, gracias a la tecnología, pues aprovechémosla y si nos puede ser útil para compartir unos minutos de conocimiento, pues bienvenida. O sea que estoy a vuestra disposición para aclarar dudas o hacerme las preguntas o comentarios que creéis oportunos. Perfecto. Gracias, Jordi, nuevamente. Y partiendo con algunas consultas, ya se están conectando los asistentes. Invitamos a todos los asistentes, van a ver un sistema de chat y las consultas que deseen hacer, por favor, con toda confianza, escríbanlas y nosotros se las leemos al profesor. Una primera consulta, Jordi, con respecto a la... a los resultados de desenlace con ventilación no invasiva versus oxigenoterapia y naricera de alto flujo. A todos nos sorprendió cuando los primeros estudios que mostraban resultados con naricera de alto flujo empezaron a resultar incluso mejores que la ventilación no invasiva. Hubo autores que proponían que esto podía ser porque la ventilación no invasiva podía contribuir a la injuria inducida por tener presiones mayores. Otros autores consideraban que quizás el problema era de interfaces, que el tipo de interfaces que utilizaba la ventilación no invasiva no aseguraba un uso pleno, el paciente se podía sacar o no tener un buen sello todo el tiempo. Y desde esos primeros debates hasta el día de hoy han surgido más antecedentes y hemos acumulado más experiencia. También hay estudios que no han reproducido esos mismos resultados. ¿Cuál sería tu opinión al día de hoy sobre esta supuesta superioridad de la naricera de alto flujo contra la BNI y sus posibles causas, o esto ya lo descartamos? Efectivamente, esta es una pregunta fundamental porque, como has bien mencionado, Sebastián, los datos que hay en la literatura sugieren fuertemente que el alto flujo es superior a la ventilación no invasiva, al menos a la ventilación no invasiva tradicional, y me refiero sobre todo a pacientes hipoxémicos no COVID, porque en COVID tenemos muy pocos datos,
¿no? Si bien he de decir que a priori no veo por qué la respuesta de los pacientes COVID tendría que ser distinta a los pacientes no COVID con insuficiencia respiratoria aguda. Pero para ir a tu pregunta en concreto, yo creo que hay dos mecanismos potenciales. Uno, lo has mencionado claramente, y es el hecho que con la ventilación no invasiva los pacientes no pueden controlar el volumen corriente espontáneamente. Son pacientes que típicamente, no todos, pero una gran parte de ellos tienen un drive central para respirar muy estimulado y hacen volúmenes circulantes exagerados durante la ventilación no invasiva. Estos volúmenes circulantes exagerados son una fuente potencial de lesión. ¿Por qué? Porque estos volúmenes circulantes se obtienen única y exclusivamente a expensas de un gran esfuerzo muscular. ¿Y por qué un gran esfuerzo muscular? Porque la mecánica respiratoria está alterada. En consecuencia, para generar un determinado volumen corriente, no hay que generar una presión transpulmonar muy alta. Al generar una presión transpulmonar muy alta, que esto no es más que el estrés que ponemos en el pulmón, que per se es lesivo, se pueden generar en aquellas zonas que están colapsadas o parcialmente colapsadas, fenómenos de Pendeluft y de apertura y cierre permanentes. Y además, estas grandes presiones transpulmonares dan lugar a un mecanismo, ¿no?, que es poco mencionado, pero que sin duda alguna tiene que ser muy relevante, es que aumenta las presiones transmurales intravasculares. Eso quiere decir que, ¿no?, la vasculatura pulmonar, cuando se enfrenta a esfuerzos inspiratorios muy potentes, hay una presión neta para la filtración del espacio intravascular al espacio extravascular elevada, lo cual puede magnificar el edema agudo de pulmón, y esto es lo que cerraría el círculo vicioso. Esta es una razón potencial por la cual la ventilación no invasiva puede ser perjudicial. Y otro aspecto seguramente muy importante es el hecho que ahora mismo tenemos datos que sugieren fuertemente también que la ventilación no invasiva administrada con el casco parece ser al menos tan buena como la cánula nasal de alto flujo. Esto es extremadamente importante porque, de hecho, la única diferencia clara que hay entre la ventilación no invasiva convencional y el helmet bien utilizado es que con el helmet hay muchas menos fugas y, en consecuencia, se puede mantener un nivel de pitch, ¿no?, más elevado y durante un periodo de tiempo más prolongado, y eso ciertamente puede ser una ventaja extremadamente importante para estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, y quizá esta es la razón por la cual los resultados con este tipo de interfase son, digamos, prometedores. Perfecto, perfecto. Le quiero dar la palabra ahora a Miguel Delgado, de Ecuador, pero residente en Chile, quien desea hacerte una consulta. Doctor Delgado. Hola, doctor. Primero, felicitarlo por su exposición, realmente fue muy buena ver actualmente el rol que tiene la cánula de alto flujo. Mi pregunta va encaminada a este grupo de pacientes con neumonía grave por COVID que ingresan con hipoxemia moderada y que iniciamos la cánula de alto flujo y que al inicio tienen una mala respuesta, tal vez con un cabrín alto o con un índice ROX un poco bajo, pero que los pronamos y combinamos los beneficios del pronovigil con la cánula de alto flujo. Quería saber cuál es su opinión con respecto a esta combinación. Es una combinación que ciertamente es interesante desde el punto de vista fisiológico, y los datos sugieren que
en cortos espacios de tiempo, en cortos espacios de tiempo, el decúbito prono en respiración espontánea mejora la oxigenación, ¿no? Esto está claro, está bien documentado, no hay, no, en principio, no hay ninguna duda en cuanto a su efecto fisiológico. El problema de la administración de prono en respiración espontánea es la dosis, es decir, cuántas horas de prono toleran los pacientes para que esta terapia realmente sea protectora, que es la razón por la cual utilizamos decúbito prono, no solo para mejorar la oxigenación. Y esto todavía no lo sabemos. Y no sabemos todavía porque no hay ningún estudio publicado, hay varios que están en marcha, pero todavía no hay ningún estudio publicado de aleatorizado, me refiero, que compare tratamiento convencional versus tratamiento convencional con decúbito prono en respiro espontáneo. Ciertamente, no, es ciertamente una muy buena opción. Nosotros, he de decir que nosotros lo hemos utilizado en algunos pacientes y es muy difícil de implementar, ¿no? Es difícil de implementar porque los pacientes toleran esta posición durante periodos de tiempo muy, muy, muy cortos, ¿no? En consecuencia, soy, no, hasta que no vea los resultados, soy escéptico en relación a la utilidad, no, que debería de tener la técnica, al menos para evitar la intubación, ¿no? Porque no mejorar la oxigenación si no intuba la, si no evita la intubación, no, es un, no, es un outcome que no tiene mucho interés para los pacientes. Una alternativa que yo creo que es más interesante y más práctica y que no van a salir datos publicados pronto, es en lugar del decúbito prono, paciente sentado, completamente sentado, como estamos ahora nosotros, ¿no? Vosotros sabéis que la capacidad residual funcional es extremadamente dependiente de la posición, y en decúbito supino la capacidad residual funcional, que es el determinante fundamental de la oxigenación, está reducida, y en posición de pie sentado la capacidad residual funcional es mucho más alta. En consecuencia, ¿no? Una posición que podría ser interesante para estos pacientes en espontánea y que ciertamente se tolera mucho mejor que el decúbito prono es sentados, ¿no? Sentados en una silla y quizá apoyados no un poco apoyados un poco en una mesa, pero con el paciente sentado y el tronco erguido. Esto es una muy buena opción. Pero, insisto, no hay datos en tanto, no en términos de outcomes, de tasas de intubación y mucho menos de mortalidad. Bueno, continuamos con el privilegio de este conversatorio, ahora de nuestro equipo de terapistas respiratorios, el presidente de nuestra rama, el kinesiólogo Felipe Castillo. Doctor Mancebo, bueno, también bueno, le comentaba agradecido de la participación y también agradecido de la instancia de poder compartir con usted estos tópicos. Bueno, son dos preguntas bien concretas. Con respecto a su experiencia en relación a lo que el fabricante de justamente estos dispositivos, digamos, aduce al hecho de poder generar una presión positiva de hasta 5 o 6 centímetros de agua en relación al flujo total que se le puede entregar, que en muchos casos, o los equipos que manejamos acá, son de 60 litros por minuto. Uh-huh. Concretamente, ¿realmente podemos considerar que estamos generando una presión positiva de hasta 5 centímetros de agua con los dispositivos de NAF o de cánula nasal? Y lo segundo, doctor, en los algoritmos muchas veces nos pasa que ante la falla de la cánula nasal se da la tendencia de intentar luego una aplicación de BNI como para darle la chance previo a la intubación. Dos cosas. En primero, las cánulas de alto flujo, por obvias razones, es como no es un sistema cerrado, por obvias razones es imposible monitorizar la presión real que se genera dentro del circuito, la presión que se genera en el circuito, en las vías aéreas elevadas, en las vías aéreas altas. Y la razón fundamental es que, en primer lugar, depende del flujo. En segundo lugar, depende del patrón respiratorio del paciente y, en tercer lugar, depende de la manera como respira el paciente. Si el paciente tiene tendencia a respirar
¿no? Con la boca cerrada o parcialmente cerrada, ciertamente vamos a generar más presión. Si el paciente no tiene tendencia a respirar porque está muy disneico, porque no lo tolera perfectamente bien, etcétera, con la boca abierta, lógicamente la presión que se va a generar va a ser moderada o baja, ¿no? Sí que es verdad que los estudios fisiológicos publicados de alto flujo sugieren sistemáticamente, ¿no?, un pequeño efecto PIP, y que este efecto PIP es flujo dependiente, es decir, a medida que aumenta el flujo, ¿no?, la presión, ¿no?, medida con tomografía eléctrica de impedancia, ¿no?, que revela claramente que el volumen de gas al final de la expiración aumenta a medida que aumentamos el flujo, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, que ciertamente hay un efecto PIP. Cuantificarlo es muy difícil. Hay algún estudio que sugiere que en condiciones normales se pueden generar niveles de PIP no más allá de 5 o 6 centímetros de agua. Pero son niveles de PIP constantes siempre, todo el tiempo. Pero en cualquier caso son niveles de PIP como mucho entre bajo y moderado. Y puede que en algunos pacientes sea subóptimo, ciertamente. ¿Me has dicho otra pregunta? Sí, la segunda pregunta, muchas gracias. La segunda pregunta la escalada es muy complicado. Yo no sería, mi recomendación sería no escalar. ¿Por qué? Porque es probable, ¿no?, que el tiempo de debut hasta el tiempo de intubación tenga importancia. No sabemos exactamente, ¿no?, si son 8, 10, 12 horas, esto nadie lo sabe, pero si una técnica estándar fracasa, y el alto flujo, a mi modo de ver, a día de hoy es una técnica estándar, yo creo que utilizar otra técnica que por los datos publicados sabemos, ¿no?, por ejemplo, el estudio de FRAT, ¿no?, sabemos que ¿no?, es inferior en relación al flujo, ¿no?, yo no usaría ventilación no invasiva convencional, ¿no? Otra cosa sería con Helmet, ¿no?, de manera permanente, ¿no?, si se pueden garantizar niveles de presión de PIP elevados y constantes. Esto sería otra cosa. Pero ventilación invasiva intermitente convencional no lo recomendaría para nada. Voy a dar paso a una pregunta de la audiencia. Hay auditores conectados. El doctor Mosquera se conecta desde Calama, está en el Hospital del Cobre en Calama. Uh-huh. Y él dice... ¿cuándo podría decir que mi método de oxigenoterapia no invasiva ha fracasado? Lo pregunto en el contexto de múltiples estudios que comparan intubación precoz versus intubación tardía. Bueno, ¿no?, Alexis quiere la pregunta del millón de dólares, ¿no? Para esto tengo que venir a Chile. Me tienes que invitar personalmente a Chile. Y podemos hablar de esto delante de un paciente, ¿no? Bromas aparte, nadie sabe esto y no sabemos precoz en relación a qué, ¿okay? Es verdad que a posteriori, cuando los pacientes se han intubado, siempre se hubieran podido intubar antes, ¿de acuerdo? ¿No? Una vez están intubados, siempre se hubieran podido intubar antes. Pero esto hay que decidirlo cuando la partida empieza. Y la partida también sabemos cuándo empieza, pero el momento de terminarla, a día de hoy, es una decisión, creerme, única y exclusivamente clínica, hasta que no tengamos más datos, ¿no? Y el gran estudio aleatorizado, ¿no?, de intubación convencional versus intubación precoz, que habría que definir además que es intubación precoz, este estudio no se ha hecho. Y no creo que sea fácil llevarlo a cabo. Es una pregunta muy complicada, ¿no?, sobre todo porque, insisto, la decisión de intubar a un paciente es enteramente clínica, siempre, siempre, siempre.
a menos que esté en paro, a menos que esté en paro cardiorrespiratorio, obviamente. José Luis. Doctor, muy buenos días. José Luis Guzmán, del equipo de terapia intensiva y kinesiología intensiva de Clínica Indisa, los saluda, le agradece su tiempo y su tremenda experiencia en este tema. Creo que no puedo estar más de acuerdo inicialmente con esta última respuesta que usted da respecto a que el dogma que ha generado el concepto de no evitar la intubación o introducir la intubación como un método casi desde el punto de vista terapéutico a la insuficiencia respiratoria por COVID, ha generado que no se hagan seguimientos clínicos y que incorporen algunos otros elementos en la toma de decisión que nos pueden ayudar un poco a salvaguardar ese mejor momento que usted bien declara. Mi pregunta va si dentro de los seguimientos clásicos que uno conoce inicialmente en la terapia de alto flujo, que son este índice de ROX, que mide el intercambio a través de saturación periférica, difracción inspirada, de aporte, más la respuesta en frecuencia respiratoria, ¿verdad? Inicial, más acompañado a un índice global de insuficiencia respiratoria como Cabrini, le podemos incorporar un seguimiento por niveles de presión arterial de CO2 que nos pudieran ayudar a entender que el paciente pudiera estar haciendo o un fenómeno de hiperventilación o un fenómeno de ventilación aumentada, el patrón aumentado como algún marcador de seguimiento de seguridad. Entendiendo también que la oxigenoterapia en sí mismo ha ayudado en estos pacientes cuando la fisiología del daño ha mostrado que hay algún daño vascular pulmonar donde la presión positiva probablemente no es beneficiosa, un comportamiento muy similar al tromboembolismo pulmonar. Por ahí va, doctor, ¿qué le parece en el fondo agregar este marcador como seguimiento a la toma de decisión? Okay. No, vamos a ver, en primer lugar, el índice ROX no dice más que los pacientes que se intuban están muy hipoxémicos. Gracias, ¿no? Es un bello redescubrimiento de la rueda. Es verdad que en el denominador no se intenta corregir con la frecuencia respiratoria, pero quiero insistir que esto es un estudio hecho solo en pacientes con neumonía. Es un estudio que no se ha validado prospectivamente de una manera multicéntrica y de los factores que más influencian el valor del índice ROX para, entre comillas, para intubación es el numerador. ¿No? Que es la relación entre saturación por pulso oxímetro y FiO2. ¿No? Obviamente sabemos que las razones para instituir ventilación mecánica, y por esto digo que son razones clínicas, son los problemas en el intercambio de gases y la intolerancia para asumir un determinado trabajo respiratorio. ¿No? Los pacientes no están disneicos, no tienen suficiente capacidad mecánica para respirar espontáneamente durante un periodo indefinido de tiempo y simplemente claudican. Claudican por esto y porque el intercambio de gases, bien por hipoxemia, bien por hipercamia, está extremadamente deteriorado y no se corrige con medidas convencionales. En relación a la hipoxemia de los pacientes COVID, esto es una fuente de mayor confusión. Hay pacientes, muchos pacientes con PO2 de 55 o 60 que respiran y están perfectamente bien. Sin ir más lejos, los pacientes respiratorios crónicos. ¿De acuerdo? O sea, una PO2 per se no es una razón para intubar un paciente. Sí que es verdad que una PO2 de 55 con una FiO2 de 1 es muy preocupante, ¿no? Y seguramente no puede ser uno de los indicadores que desde el punto de vista clínico empleemos para intubar a los pacientes, ¿no? De la misma manera que si un paciente no aumenta su frecuencia respiratoria, por ejemplo, o el paciente sin aumentar la frecuencia respiratoria manifiesta que tiene más sensación de disnea, se pone un poco más inestable hemodinámicamente, etcétera, etcétera. Todo esto son muy buenas razones para intubar. Dicho esto, ¿cuál es el interés que puede tener añadir un índice que analice no solo
la oxigenación, sino la eliminación de CO2, teniendo en cuenta que COVID-19 es una enfermedad muy, muy vasculopática. Es una pregunta que es extremadamente interesante y una respuesta sería no analizar, por ejemplo, la ratio ventilatoria. Pero la ratio ventilatoria en estos pacientes requiere no necesariamente del cálculo del volumen minuto, que es el volumen circulante por la frecuencia. En respiración espontánea la frecuencia la podemos no obtener de una manera relativamente fácil, pero el volumen circulante es muy, muy, muy complicado. ¿No? Entonces, no, sí, para hacer este cálculo hay que poner una mascarilla de ventilación no invasiva que esté completamente estanca, etcétera, etcétera. Es una posibilidad, se puede explorar. No conozco ningún estudio que en pacientes en respiración espontánea hayan analizado este índice, pero quizá no, al menos en un estudio fisiológico seguramente tendría interés analizarlo, sin duda. ¿No? Pero primero empezaría no haciendo un estudio fisiológico en un grupo de pacientes pequeño y muy bien controlado para entender bien la dinámica de eliminación de CO2 en estas circunstancias. Perfecto. Gracias, profesor. Tenemos una consulta de Fausto Maldonado. Nos escribe: saludos. He visto muchos pacientes a quienes hemos instaurado alto flujo con sedación como método compasivo e incluso paliativo al no contar con ventiladores. Ya han pasado días con ROX bajo e indicación de intubación que por varios motivos no pudimos realizar y luego mejoraron. Uh-huh. Esto es la prueba. Perdona que te interrumpa. Sí, perdón, sí. Que esta es la prueba evidente que el ROX no sirve para decidir una intubación. ¿Por qué? Porque la decisión de intubación, ¿no?, como bien dice Fausto, es una decisión clínica y en pacientes que creemos que vamos a intubar y que no tenemos una máquina, ¿no?, paradójicamente sosteniéndolos con, ¿no?, en este caso un tratamiento de alto flujo, son pacientes que después ¿no? Se estabilizan y acaban, ¿no?, acaban mejorando a lo largo del tiempo. Perfecto. Esa era, en el fondo, la pregunta. No veo ningún problema mayor a lo que comenta Fausto. Perfecto. Rosa Luz López nos pregunta: buenos días. Nosotros hemos logrado mejor tolerancia al prono con dosis pequeñas de narcótico. No hemos utilizado la rotación lateral por tiempo, sino la tolerancia al prono todo el tiempo que requiera, ayudándose con un poco de narcótico. ¿Qué opina de aquello? No tengo ningún inconveniente en que para facilitar la posición de prono en espontánea se usen narcóticos, pero otra vez volvemos a mi comentario previo. Es una posición que espontáneamente no se tolera bien y de ahí el uso de sustancias, ¿no?, en este caso opiáceos, para facilitar una posición que de otro modo no se tolera. Por eso, antes de emplear opiáceos, yo lo que haría sería sentar al paciente, como he comentado antes, en una silla, en un sillón, con el tronco bien erguido, en ángulo recto, y ver si así mejora el intercambio de gases. Os quiero recordar que hace años nosotros publicamos en Intensive Care un estudio de prono comparado con verticalización de los pacientes, un estudio que hicimos con Jean-Christophe Richard, con Laurent Brochard, y con otros compañeros en Créteil, cuando éramos todos mucho más jóvenes, y en la verticalización de los pacientes observábamos también mejorías en el intercambio de gases que eran prácticamente superponibles a las del prono. Perfecto. Álvaro Alarcón saluda y dice: muchas gracias por su tiempo. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene alguna utilidad en la evaluación de la gravedad de la neumonía por COVID? Después agrega que es la evaluación inicial.
la medición del gradiente alveolo arterial? Si te he de responder con honestidad, Álvaro, y con sinceridad, y es lo que voy a hacer, no tengo en la cabeza ningún trabajo que haya analizado el parámetro del gradiente alveolo arterial de oxígeno en cuanto a su valor pronóstico. Si lo hay, pues no, lo puedes comentar perfectamente, ¿no? Solo faltaría, y aprenderemos todos, ¿no? De parámetros de intercambio de gases que hemos visto que pueden tener valor pronóstico. Sabemos que es el gradiente PaO2-FiO2, sobre todo la severidad de la alteración en el intercambio de gases, y también algunos estudios que sugieren que la ratio ventilatoria, al menos en los pacientes intubados, es un parámetro que también está, ¿no?, está más elevado en los pacientes que finalmente van, ¿no?, que finalmente van a fallecer. En pacientes todavía no intubados, lo que sí sabemos es que tanto la edad, que es un factor pronóstico muy importante, a medida que avanza la edad, pues el pronóstico vital se deteriora mucho. Y después hay algunos marcadores proinflamatorios tipo ferritina, procalcitonina, dímeros D sobre todo, que cuando están muy elevados sugieren también o están asociados también a un peor pronóstico. Perfecto. Hemos recibido también en el chat múltiples agradecimientos, y habiendo completado el tiempo, tampoco queremos abusar de nuestro profesor. Quería decirle muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Jordi, por estar nuevamente con nosotros. Es un honor para nosotros. Un saludo a tu bella tierra, donde estás de vuelta. Y gracias por compartir con nosotros en Chile y en América Latina. Hay gente de América Latina que se ha conectado y que siempre es tu hogar, siempre es tu casa, siempre serás bienvenido acá. Y espero que luego, cuando ya las cosas se normalicen un poco. Sí, seguro. Sabes bien, Sebastián, que no, Chile es mi segundo hogar en América Latina, y no me enorgullece no, que cada vez que vengo aquí, pues sentirme como, como en casa, y no, y de partir conocimientos, y más que conocimientos, ya amistad con no, con todos vosotros, no, acompañados no, de de todos vuestros colegas, y no, una buena comida, y sobre todo el no, el excelente no, el excelente vino que no, que disfrutamos no, cada vez que no, cada vez que tengo la oportunidad de venir, ¿no? Ahora hace mucho tiempo que no lo pruebo, pero seguro que habrá oportunidad de tomarse un buen tinto, un buen blanco ¿no? pronto. Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Eso sin duda. Muchas gracias, y gracias a todos quienes han estado conectados, y seguimos con el congreso esta tarde en el horario de Chile. Seguro que será un gran éxito. Felicidades y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Vale, bueno, chao.